This meeting is being recorded. Hola, teacher. Hola, buenas noches. Sí, aquí le escucho perfectamente. Hola, hola, sí. Teacher Natalie. Está por ahí. Hola. Hola, hola. Hola. Hola, se escucha. ¿Me pueden decir si se escucha? La teacher se escucha como al fondo. Suave, se escucha. Sí. Hola, hola, ¿me escuchan? Acérquese más el micrófono. Sí. Muy lejos. Hola. Hola. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. Estaba viendo que no enciende, ¿no? Sí. Visita así. Todo, yo pasé de hace rato. Y estuve ahí y me pegué al poste. Uh-huh. Y nada. ¿Está con el micrófono de la computadora o con audífono? Con audífono.
Trate de hablar más fuerte, por favor. No estoy muy bien, pero claro. Okay, la teacher está teniendo problemas con su audio, su micrófono, así que les solicito de favor que tengan apagado su micrófono. Solamente hoy vamos a tener ese inconveniente, ya mañana pues lo vamos a arreglar. Así que, teacher, inicie la clase, por favor. Y pues, suerte a todos. Muy bien. Muy bien. ¿Del 1 al 10? Teacher, inicie la clase, por favor. Okay, deme un momento. Voy a ver qué está pasando con la teacher. Esperen un rato. ¡Wow! ¡Salud, Brendita! ¡Wow, el conejito! 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 ¡Bueno! ¡Bueno, conejito! ¡Bueno! ¡Oh! Mi papá me regalaron ropa así. ¡Tete! Estudiando.
Llévele la ropa a mamá. Anda a enseñarle a mamá. Una, dos y... ¡Tres! Muy grande, ¿verdad? Gente, che. Pérez, pérez, pérez. Venga a comer, mi amor, poquito, comió yo. ¡Oh, oh! ¡Ahí lo está! ¡No, no! ¿Dónde está la falta vos?
Hola. Ahorita estamos resolviendo con la teacher. Espérenme unos 5 minutos, por favor. Hola, hola. Hola, ¿se escucha? Hola, hola. Buenas noches, ahora sí. Sí. Ahora sí se escucha fuerte. Sí, se escucha bien. Bien. Hola, hola. Muy bien, gracias. Ahora, ahora sí, ¿verdad? ¿Estamos bien? Sí, sí se escucha. Yo sí escucho. Sí se escucha. Hola. Sí se escucha, ¿verdad? Muy bien. Sí, sí. Estamos bien. Permítame, en un momento voy a encender mi cámara, permítame. Va a cobrar, va a este. Muy bien, estamos listos. Hola. Hola, ¿me escucha? Ay, verdad, estoy encendiendo mi cámara. Hello. Está tardando un poco. Me avisan si hay imagen. ¿Hay imagen? ¿Se ve mi cámara? No, no, no se ve.
No se ve. Yo no veo. Muy bien, un momento. No, no se ve. No, no se ve. Bueno, entonces, ¿les parece bien si por esta clase mantengo mi cámara apagada? ¿Me dan no sé, su permiso? Está bien, está bien. ¿Está okay, bien, sí? Okay. Muy bien, entonces mañana resolvemos eso también. Les quiero pedir una disculpa con mi audio, tuve ciertos problemas, tuve que poner un micrófono así en físico que no es de los audífonos, sino un micrófono que tiene mi esposo por aquí. Mi esposo es productor de audio y me prestó un micrófono en este momento. En verdad les pido una disculpa porque yo sé que el tiempo es algo valioso para todo, ¿verdad? Entonces, si hay más problemas con el audio, por favor me envíen un mensaje. Aquí tengo un mensaje en el chat que dice no se escucha, pero sí se escucha, ¿verdad? Se escucha con interferencia, bastante interferencia. Bastante interferencia. Así. Creo que es el micrófono de alguien. ¿Me escucha? Ahora sí, se ¿verdad? Con interferencia. Vaya, si se oye, si está la interferencia, si todos pueden escucharla, por favor escribirme un mensaje en el chat de si se escucha la interferencia. Yo sí le escucho. Muy bien, si no vamos a iniciar, no hay mensajes en el chat. Se escucha bien. Hola, buenas noches. Se escucha interferencia. Ya no se escucha la interferencia, me parece un mensaje aquí. Por ratos se escucha la interferencia. Bien, por ratos, dice otro. Los voy a poner en mudo a todos sus micrófonos. Muy bien, entonces estamos bien. Muy bien, vamos a dar inicio entonces. Los que puedan encender su cámara, por favor, encenderla. Esta vez yo ya les pedí mi permiso, ¿verdad? Para mantenerla apagada solamente esta vez. Pero los demás, por favor, encender su cámara. Vamos a pasar la asistencia. Muy bien. Un momento, por favor. Estamos. Muy bien, mantener el micrófono apagado, por favor. Muy bien, vamos a iniciar con la asistencia. Me confirma, por favor, la persona con presente. La primera es Adelaida Carolina Alvarado Elías. ¿Está? Presente. Acá estoy. Muy bien, muy bien. Aida Janet López Cardona. ¿Está? Aida Janet López Cardona. No está. Ana María Reyes Méndez. ¿Está? Ana María Reyes Méndez. No está. Presente. Ah, muy bien. Presente. Púlpeme. Discúlpeme, está bien. Ana María Reyes Méndez. Muy bien. Naomi Ruiz Borja, ¿está? Naomi. Muy bien. Edwin Alberto Pérez. Edwin Alberto Pérez. No está. No
Está muy bien. Sigamos entonces. Eleazar Oswaldo Castaneda Coronado. Graciela Cruz Ortiz de Leyva. Hola. Aquí está, presente. Sí, presente. Gustavo Alberto Guerrero Castillo. Presente, teacher. Muy bien. Henry Rivera Flores. Presente. Muy bien. José Aníbal Portillo. Presente. Muy bien. José Elías Hernández Pacheco. Presente, pero no puedo activar la cámara. Muy bien, vamos a estar así por hoy entonces, pero está José Elías Hernández. José Magdaleno Herrera Álvarez, perdón. Presente. Muy bien. José Miguel Blanco González. Presente. José Daniel Espaderos López. Presente. Kevin Alexander Lobato González. Presente. Muy bien. Liliana Laura Teresa Polio Arce. Polio Arce. Presente. Perdóneme. Muy bien. Presente. Mirna Elizabeth. Presente. Muy bien. Ricardo José Abelar Olivo. Ricardo José. No. Víctor Jonathan Sánchez Monzón. Presente. Muy bien. Xiomara Vanessa Santos Girón. Presente. Muy bien. Estamos todos entonces. Solo tres no estamos. Muy bien. Muy bien. Mi nombre es Natalie de Flores. Pueden decirme teacher Natalie o Mrs. Flores o mi apellido de soltera me gusta más. Miss Ramírez también. Como ustedes quieran o Natalie, no tengo ningún problema. Como ustedes les guste. Ahora yo quiero saber cómo les gusta a ustedes. ¿Quieren que les diga su nombre o prefieren Mr. o Miss? ¿Cómo les gusta? Como sea, está bien. Como sea. No hay problema si les digo su nombre. No. Ah, muy bien. No, perfecto. Muy bien, muy bien. Perfecto. Hola, hola Natalie, buenas noches. Buenas noches, dígame. Perdón por interrumpir, Natalie. Perdón, estaba pasando lista, pero yo tengo uh-huh. un poco de inestable la señal de internet en este momento. Ah, muy bien, usted es Ricardo Abelardo. Entonces, uh-huh. Correcto. Yo lo voy a poner en la asistencia. Sí. Gracias. Muy bien, no hay gracias. Problema. Aquí está. Sí, dígame. A mí no me mencionó. Dime su nombre, por favor. Carla Yasmín Rivera. Carla Yasmín Rivera, muy bien, permítame. Carla Yasmín, aquí está. No la mencioné, pero sí está en la lista. El uno más, entonces, que no mencioné, Rafael Alberto González. Está, Teos González. Presente. Muy bien. A Freddy Blanco tampoco no lo mencionó. Dígame el nombre. A Freddy Franklin Blanco. Apellido Blanco. No, no está en esta lista, pero lo voy a anotar. Cualquier situación yo le voy a hacer saber. Deme su nombre completo otra vez. O me lo escribe en el chat, mejor, para no tener ningún error. Pero es Freddy Franklin Blanco. Muy bien, Freddy. Blanco. Perfecto. Muy bien, entonces estamos casi todos y eso está bien. Otra vez, disculparme por los inconvenientes de esta clase, pero no se va a volver a repetir. Vamos a dar inicio entonces, pero antes de dar inicio, quiero que todos digamos, no enciendan sus micrófonos, pero todos digamos, creo que algo maravilloso va a pasarme en esta clase esta noche. Ustedes solitos, creo que algo maravilloso va a pasarme en esta clase esta noche. Vamos a ver. Veo a Vanessa que sí está diciendo, pero a nadie más.
Quiero ver, nadie, otra vez. Muy creo bien, que algo maravilloso va a pasar en esta clase. También, muy bien. Muy bien, uno que otro, muy bien. Esto va a ser, vamos a hacer la clase un poquito español y más inglés. ¿Les parece bien así? Y así ya me cambio a inglés directamente. Sí. Perfecto. Con su dedito arriba, los que estén conmigo en esto, sí, poquito español y de ahí solo inglés, sí. Muy bien, ahí veo muchos deditos. Muy bien. Me parece 50, bien. 50, pero 50. Si en algún momento ustedes sienten que no están entendiendo mucho, me dicen para que lo digamos en español, por eso no hay problema. Pero sí necesitamos practicar más en inglés. Todo lo vamos a hacer en inglés. So let's start this class. Hello, everybody. This time in English. My name is Natalie, and I'll be your teacher for this module. And I'm so glad and so happy to be your teacher. So let's start. One question. Do you have your manual with you? The manual. Do you have it? The manual? Yes or no? Yes? No. No, you don't have your manual with you? The manual? No. I see a notebook, but that's a notebook. I want to see the manual. Do you have it? Yeah, I don't have. Notebook, manual. So let me say it in Spanish for some. El manual, ¿verdad que todos ya lo tienen? What? El manual. El manual, no. No, ahí veo unas caras que me dicen, no, algunos rostros que están así, no, muy bien. Bueno, pero tienen cuaderno, ¿verdad? ¿Sí? Por lo menos sí. Ah, vamos a hacerle con el cuaderno hoy. Muy bien, perfecto. So, English again. Let me show you a presentation. Okay, so this class, we're going to practice saying affirmative and negative statements. Yes, affirmative and negative statements. That's the grammar part of the class. And we need to practice as a whole group and also in pairs, this time in pairs. Okay. Let me show you the whiteboard first. One minute, please. Let me share my screen to you. Okay, here. Ok, están viendo mi presentación, ¿verdad? Yes, lo estamos viendo. Perfect. English for Word Program. This is the course and the module is number one. Okay. Sí, se mira, pero no en pantalla completa. Ok, let me put it in. Sí, se ve con la pantalla. Just 1 minute, please. Right now? It's better? Sí, ahora sí. Better. Okay. Okay, I already told you my name. We're going to skip this one. This is... I want you to read this with me. Because of the time, we're going to skip some. So in Spanish, tareas y evaluaciones. I need you to know this. You have to be in the 80% of the classes and you have to fulfill the 80% of the evaluations and homework. 80% de todo, de asistencia, 80% de tareas y evaluaciones tienen que estar completadas para que ustedes puedan aprobar este módulo. 80%. Es decir, que para que estemos en el 80% de las clases, no hay permisos, a menos que sea algo de fuerza mayor, ¿verdad? Pero no hay, porque de otro modo
no vamos a estar en el 80% de las clases como mínimo. Y deben estarlo, deben estar presentes el 80% para poder aprobar y también cumplir con el 80% de las tareas y las evaluaciones. Estamos bien hasta ahí y satisfactoriamente, ¿verdad? Con buena nota. Todas las tareas ustedes las van a estar realizando en la plataforma después de cada clase. Después de que termine esta clase deben completar una tarea. Vamos a la número 3. Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes a la medianoche y hay que hacer registros enviados a Instafor semanalmente. Deben completarlas antes del viernes a la medianoche, otra vez. Antes del viernes a la medianoche debe estar todas las tareas de esa semana completas para que su registro esté completo. Bueno, tenemos un midterm y tenemos un final test. El midterm va a ser a la mitad del módulo y vamos a cubrir todos los temas hasta ese momento, hasta la mitad del módulo. Y luego el final test, pues su nombre dice final test, final. Muy bien. Esto es importante saberlo. Esta es la primera clase, pero ya para mañana pues, vamos a mejorar todo. Requerimientos. Nombre completo al conectarse a la plataforma. Debe escribirlo su nombre completo. Así yo les estuve leyendo en la asistencia a algunos solo su nombre, a otros su nombre, su apellido, a otros sí les dije su nombre completo. Pero no es que su nombre no esté completo, sino que hay unos apellidos un poco difíciles de pronunciar, por eso es que yo no pronuncié, o algunos nombres un poco difíciles de pronunciar y por eso no se los dije. Pero su nombre sí está completo en el registro y así deben ustedes conectarse a la plataforma también. Estamos bien ahí, ¿verdad? Porque no sé si se sintieron extraños que a algunos no les dije su nombre completo, solamente les dije quizás un nombre y un apellido. Pero es por eso, porque algunos los vi un poco difíciles de leer. Entonces no, por eso solo dije un nombre y un apellido. Bueno, debe tener cámara encendida durante toda la sesión y debe minimizar el sonido ambiente lo más posible cuando necesite encender su micrófono, que no se escuche mucho ruido, o si está en un lugar con mucho ruido, mejor moverse en un lugar donde no haya mucho ruido, para que no tengamos mucha interferencia. Y si de mi lado se escucha ruido, por favor me lo hacen saber en el chat. Hasta el momento estamos bien con mi sonido. Se escucha todo bien, ¿verdad? Sí, perfecto. Muy bien. Y necesitamos participación activa. Que todos participen en las diferentes actividades que se van a hacer. Algunas van a ser trabajos en grupos, otras van a ser trabajos individuales, pero sí necesitamos que todos participen activamente. ¿Hasta el momento tienen alguna pregunta? No. Yo tengo un pequeño cuestionamiento. Muy bien. Estoy viendo de que la explicación, estoy sintiendo como que la está haciendo como que si ya tuviera un nivel del grupo, qué sé yo, quizás algún 10% por lo menos ya de lo que es oír, hablar y pronunciar, pienso yo, porque según como dice módulo 1 para principiantes, pensé que iba a empezar con lo que es el abecedario, qué sé yo, los días, los meses, años, los nombres, sí. Semanas. Vamos a hacerlo de lo más básico, estamos en principiante, pero no hemos todavía entrado en ningún tema. Esto es lo que necesitamos saber para no tener ninguna dificultad al momento de terminar el módulo. Ahorita no hemos entrado en ningún tema, pero sí es nivel principiante. Sobre lo que estuve leyendo, ¿hay alguna pregunta? No, nada, teacher.
Muy bien. Todo bien. Todo bien, todo bien. Muy bien, perfecto. Vamos entonces a esta parte. Permítame. No. Aquí. Bueno, vamos a estar todos en, con botón silencio, ¿verdad? A menos que necesite encender su micrófono, está bien que lo haga, no hay ningún problema. La cámara encendida, tenemos el chat para comunicarnos y vamos a hacer estos breakout rooms, que es cuando trabajemos en equipo. Si tiene alguna pregunta o algo que necesite, pues puede pedir ayuda y vamos a mantener el respeto ante todo. Estamos bien hasta ahí, ¿verdad? Muy bien. Todavía no hemos entrado en ningún tema. Estamos como en las generalidades. Generalidades. No, lo que pasa es que yo estoy ahí molestando, por ejemplo, de tu mala agarro, me he aburrido. Y como estoy en clase de inglés. Tiene hambre, las. Muy bien. Mantengamos nuestro micrófono apagado por el momento, ¿verdad? Muy bien. Hasta el momento de las generalidades, ¿hay alguna pregunta? No. Estamos bien. Estamos bien. Una pregunta. Uh-huh. ¿Ahora se dará el inicio o solo es la presentación? Sí. No, hoy vamos a dar el inicio. Ah, ok. Muy bien. Okay, so let's work on some activities. Okay, let's see. We're going to have let's say a game. A disappearing man. Disappearing man. Okay, let me draw a man right here. Okay, we're going to have an activity. And this is the disappearing man, disappearing man. Why disappearing man? Because I will be erasing some of the parts of this little man if you make any mistake. So that's why it's a disappearing man. This is the game. Okay, let's have a topic. Our topic for this first game will be colors. This is a review. Let's say a review about your English. Colors. This is the topic for this first activity that is a disappearing man. So the topic is colors. This is a review. Un pequeño repaso, a review of the vocabulary that you already have in English, okay? So, colors. We have three letters, colors. Colors, three letters. A color that has only three letters. Somebody will participate? For example, R, colors. Someone, a letter. Tell me a letter of this color. Which color is this one? Red. Red. Exactly, red. Good. But letters. Because I want to know if you know the ABC, the alphabet and the color. So letter by letter. Letra por letra, letter by letter, okay? Letter by letter. Ajá, letter by letter. Okay. R. One more time. No, one more time. Hold on. Okay, colors. Colors is the topic of this first activity, colors, okay. Colors.
Okay, one letter. Can you tell me one letter? B. A. Another. Blue. L. L. Uh-huh. L. L. R. No R in this color, so. Black. Black. No. Two. Letters, letters. U. Blue. Letters, blue. Letters. U. I know you know the color, but letter by letter. U. 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 E. Blue. E. Exactly, blue. Mm-hmm. Some of you know the letters. That's awesome. Okay, another. Una consulta, perdón. Uh-huh. Yo ahorita solo veo donde dice topics colors, pero ya la parte baja ya no la veo donde está escribiendo. Ya se ve la parte de abajo. Bueno, ya tendría que hacer algo en su celular, creo yo. ¿Alguien más no mira la parte de abajo? Tiene que mover la pantalla para poner la ubicación de lo que está explicando. No, no se ve mi pizarra. Ahí aparece sí, una opción donde le tienen que dar para más y menos. Sí se ve. Muy bien. ¿Sí se ve mi pizarra? Sí. Sí, 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 por favor, en el chat. Sí, sí, los yes. Que están viendo la pizarra. En el chat, no con micrófono, en el chat. Sí se mira la pizarra. Una recomendación para todos los compañeros. Sería ideal que pongan su celular en modo horizontal para tener una mejor vista. Muy bien. Sí se ve, ahí estoy viendo, sí se ve. Uh-huh. Por favor, todos los que sí están viendo la pizarra. Yo completa, creo que sí sería una buena idea de poner en modo horizontal el celular para verse bien la pizarra. Ahorita reviso porque, bueno, yo no lo puedo ver y lo tengo horizontal, pero ahorita reviso. Muy bien. ¿Alguien más que tiene problemas con ver la pizarra completa? Muy bien, aquí estoy viendo en el chat, dice, sí se ve, sí, 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 muy bien, sí, sí se ve. Muy bien, entonces sí, la mayoría sí está viendo la pizarra. Muy bien, vamos por otra, me avisa, si no se logra ver completamente, o si ya puede ver. Muy bien, sigamos. Let's continue. Muy bien. Okay, another color. Hoy sí se ve porque menos. Ahí está la opción. Okay, letters. Let's start. Oh, a letter. Mm-hmm. W. W. No. O. B. No. Yellow. No. Brown. Letters, letters. Don't tell me the color. B. Tell me the letters. Let's practice white. Spelling and colors at the same time, but letters. Mm-hmm. B. W. Black. Letters, 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 letters. Brown. L. R. L. D. A. L. Uh-huh. Brown. Black. A. D. A. Thank you. D. K. D. Thank you. Uh-huh. K. Perfect. Okay. Okay. The purpose of this activity is practicing the alphabet and the colors. This is a review. Yes, this is the purpose. Let me say it in Spanish for some of you. Sé que algunos sí me están entendiendo todo lo que estoy diciendo en inglés, pero otros vamos a decirlo en español. Estamos tipo de colores. El alfabeto y los colores. Ajá. Esto es un review
solamente quiero saber qué tanto se saben, qué tantos de ustedes, perdón, saben el alfabeto, saben los colores, por lo menos lo más básico. Por eso estamos haciendo esta actividad. No es que yo quiero tomarles el pelo o pensar de que tienen 0-0 en inglés. No, no, no es eso. Solamente quiero ir, que practiquemos esto. Quiero ir probando cuántos de ustedes sí saben el alfabeto y cuántos necesitamos un poco más de práctica. Ese es el propósito. Okay. Hey, let's move to a different topic. Numbers. Let's practice numbers. Numbers this time. Una pregunta. Mm-hmm. Hay una. Usted tiene una programación de los temas que vamos a ver, ¿verdad? Sí, tengo la programación. Esos temas no tenemos acceso nosotros para prepararnos antes. No tienen acceso, pero se los puedo dar de antemano en una listita para que usted vaya practicando antes de la clase. Para estar más preparados. Y... está bien, no hay problema por eso. Ok, gracias. Muy bien. Muy bien, ahora the topic is numbers. Want to know if you know the numbers. Numbers. Tell me this number. 10. Perfect. Okay, 10. I know you know from 1 to 10, so I'm going to start with 10. 10 and 0. Okay. Tell me this number. 110. Okay, 110. 110, yes. Now tell me. One thousand. Mm-hmm, perfect. Fifteen. 1,500, perfect, yes. Mm-hmm. 1,500,000. Mm-hmm. Somebody else? There is just one person participating. What about the rest? ¿Los otros son tímidos o no están muy seguros del número, de cómo se dice en inglés? 50,000. Yo no estoy seguro. Voy a borrar esto. No, hablo de, en general, de todos los que han puesto hasta el momento, solo hay 2-3 personas que han participado. Los demás son tímidos. Los números no se los han aprendido bien. Vamos a ver, uno a la vez. Vamos a ir hablando. Ajá. La verdad que sí, sabemos, pero quizás nos cueste por timidez, quizás no lo decimos. Ah, muy bien. Entonces, para equivocarnos. Muy bien. ¿Alguno de ustedes que siente que necesita practicar los números? Yo, literalmente, porque no me sé la cantidad de. Muy bien. Igual yo esa cantidad no me la sé.
Hasta ahí, no. Digamos hasta el 100. ¿Quién se sabe hasta el 100, entonces? Parece que hoy va a ser el 50, 50 en inglés, español. Del 1 al 10. Del 1 al 10, muy bien. Del 10 al 20, ¿qué? Ponga su manita ahí, los que se saben del 10 al 20. Yo solo esto. From 1 to 20. Okay. From 20 to 50. From 20 to 50. From 50 to 60. Yeah. We need to practice. We need to practice numbers. The last one. Mm-hmm. Perfect. Somebody. 2,411. That's awesome. Please turn off your microphone. Turn off. Apague su micrófono mientras no participe. Turn off. Se escucha bastante ruido al fondo de algunos. Turn off. Enough. Todavía se sigue escuchando. Por favor, apagar el micrófono. Hay un poco de ruido al fondo. No sé quién está. Aquí está. Muy bien. Perfect. Numbers. Okay. I'll tell you a number. And I want you to write it on your notebook. I will tell you a number and please write it on your notebook and then show me. One more time. I will tell you a number and you have to write it on your notebook. Okay, the number is 25. 25. Write it as big as possible, please. Lo más grande que pueda en su cuadernito lo voy a escribir para que luego me lo enseñe en la pantalla. 25. Ready? Show me. Show me, show me. Muéstramelo en su cuadernito en la pantalla. 25, somebody. Ajá. Ya vi uno por ahí. Muy bien, 25, 25. Algunos no se logran visualizar. 25. Uh-huh. Lo más grande que pueda, escríbelo. 25. No lo hacemos en el chat porque el primero que lo escribe entonces le va a dar copia a los demás. Lo más grande que pueda. Okay. Next number. Number 2. An easy one. Number 2. Number 2. Show me. Once you have it, show me. Show me your notebook. Aha, uh-huh, number 2. Yes, I see some. Number 2. Number 2. No veo algunos, no lo pusieron. Number 2. Ajá, that's awesome. Okay. So now. Más dicho, me ve. Está Lili. Okay. Let's continue. Now our topic is food. Mm-hmm.
Food. Comer. Mm-hmm, food. So the first one, I want you to tell me, how do you say, an easy one, how do you say pizza in English? Pizza? How pizza. Do you say pizza in a pizza, exactly. How do you say? My favorite food is hamburguesa. Okay, but we're practicing words. Todavía no estamos practicando frases. Words, only words, vocabulary. This time is food. Okay. Tell me, how do you say papa in English? Potato. 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 Yes. Potato. How do you say tomate? Tomato. Tomato. Awesome. Awesome. How do you say palomitas? Popcorn. 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 Perfect. How do you say pollo? Chicken. 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 You see, you know food. Yes, you have the chicken. Words. You know that. Let's move on. Okay, this time is greetings, 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 saludos, greetings. Good morning. Good morning, You are welcome. Mm-hmm. You're welcome. Mm-hmm. Good night. Good night. Good afternoon. Good evening. Good afternoon. Have a nice day. Have a nice day. Mm-hmm. Have a nice day. Timing. Okay. Okay, let's continue. Tell me more. Goodbye. Goodbye. Mm-hmm. Okay, you're experts in this topic. Bye-bye. You're experts. Bye-bye. See you later. See you later. Perfect. Hi. Hi. Mm-hmm. How are you? How are you? Perfect. Okay, thank you're you. Experts. You know this. You know it really. That's awesome. Mm-hmm. I'll see you again. Okay, you're experts. Sí saben, sí saben. Entonces vamos a hablar solo en inglés porque sí saben. Ya, no. Ya estuve probando los. No, it's just in English. Okay, so let's start with tonight's topic, affirmative and negative statements. Affirmative and negative statements, that's the topic. Affirmative and negative statements. Affirmative and negative statements. And whiteboard again. It's a whiteboard. One more time, my whiteboard. Affirmative and negative statements. Affirmative and negative statements. Affirmative and negative statements. The verb be. Tell me the verb be. The verb be. Teacher, perdona pregunta. ¿Qué significa statements? Statements, oraciones, statements. Okay, muchas gracias. Statements, affirmative and negative statements. Verb be. The verb be. Tell me the verb be. Okay, I will give you three examples with the verb be, but I want you to tell me only the verb be after my examples. First, or example number one, I am Natalie.
She is Sophia. We are friends. Tell me the verb be now. Stable. Only the verb be. I want you to tell me the verb be. Listen up, listen up. I am Natalie. Hello, Natalie. What's the verb be? Exactly. Thank you. Okay. She is my friend. What's the verb be? Is. Perfect. Is. We are friends. Are. Exactly. Awesome. The verb be am is are. Am is are. This is the verb be. Is my sister is affirmative. The word. Where are you from? I am from Aguachapán. I from La Union.
alguien escribió. Muy tarde escriben. Nomás, hay algún inconveniente, por favor, repórtenlo. Repórtenlo rápidamente en el chat. No escuché, pero nada. Ahora sí se escucha. Sí, sí se escucha. Ahora sí. Sí. Bla, bla. Me verán bien. No se escucha. Ah, estuve hablando casi 5 minutos. Sí, se escucha. Y no se escuchaba. Pensamos que era un break. No. No breaks. Okay. Affirmative and negative statements. Is, are. The verb be is important for affirmative and negative statements. Is, are. Is, are. Tell me the negative of the verb be. For example, let me give you the same examples again. I am not. I am not. Uh-huh. This is the negative one. Uh-huh. I am not. She's not. You are not. You are not. I not understand. Uh-huh. Si saben. She's not. Uh-huh. He is not. He's not. Okay. What about are? We are not. Mm-hmm. She is not. We are not. And the rest. Right now, I'm just starting. I am not. She's not. And we are not. Perfect. This is the negative. Not. 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 Okay. Not. Let me give you affirmative. Les voy a dar algunas oraciones afirmativas y quiero que encuentren el error. Let's find the mistake. Let's find the mistake. Encontremos el error. Let's find the mistake. Tell me the mistakes. In this sentence, I have 3 mistakes. I am. I am so happy. There are 3 mistakes. El primer error que veo, creo, es que la inicial tiene que ser mayúscula. This way. Yo creo que Sophie no se escribe así. La palabra name es por el nombre propio mayúscula. Ya no se escucha nada, Tatiana. Ajá, and the other mistake. Vamos bien hasta el momento. It's okay. Falta uno. There is missing one. What's the mistake? El nombre creo que se escribe con F. No sé, la P creo. Sofía. O le hace falta A. En el nombre Sofía. Creo que es el error. Hola, teacher. Tiene que ir abreviado I am. Es no, I am. No, no es I am. I am. El punto al final de la oración. El punto. Exactly, the period. Okay, let's try another one. No entendí cuál era el tercer error.
El puntito, el puntito. Es importante cuando terminemos la oración, el puntito. Ese era el tercer error, el punto. No tenía punto. Cuatro errores. La is la primero la H de G. H mayúscula. Pues con is con S, no con C. Y la S. La is es S, no sé. Exactly. La I, la Z. Y el punto. Y le falta en friend. La I, la Z. La I en friend. Es friend. La I, la Z. Friend. La I, la Z. Las dos están incorrectas. Y el punto. El punto. G es this way. G mayúscula. La Z es S. Exactly. My. Letter. My, so my. Bien. Friends. Uh-huh. Si ya te falta la I. Okay, another one. Let's try another one. No se escucha nada. It's mute. No, that's se escucha, right. It's no mute. Se escucha. It's mute. Se escucha. One more time. Another example. No se escucha. ¿No se escucha? Ahorita sí. Okay, this is the other example. Tell me the mistakes. La T mayúscula. E. Luego de la I, T. Está mal escrito. They are my favorite. Uh-huh, está mal escrito casi todo. My favorite. Pero quiero que vayamos one at a time. One at a time. The first mistake. Tell me the first mistake. La T tiene que ser mayúscula. Letter T. Uh-huh, perfect. Ajá. Y R. No. R. La I creo que the letter se I is not here. So letter no I. Which is the correct one. Donde es R. R. Yes. I'm missing the letter E. R. My. What's the problem with my? What's the problem? Favorite. La I. The letter I. Mm-hmm.
What letter? What letter do you have to add? My. Mm-hmm. What else? We're missing one. One mistake. No se ve el ejemplo. No se ve el ejemplo. ¿Qué pasa? No se ve el ejemplo. Sí, sí se ve. Sí se ve. Yo solamente veo tres letras. ¿Ahora? Sí se ve. Veo cuatro letras. Las demás no las veo. Tienes que darle la opción. En su dispositivo el problema, entonces. Vamos a ver, otra vez el ejercicio. Quienes estén viendo bien el ejemplo, o sea, completo, por favor escribir sí, 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 sí. Necesita subir arriba un poco las letras de abajo. Sí, sí se mira. Sí, se mira. El detalle es que... Es que la parte donde tiene el icono ahí que está cambiando, ahí me cubre la letra. Tenés que meterte donde está la opción del Zoom. La opción donde está la lupa. Donde está la lupa. Ahí tenés que presionarle para así bajarle el Zoom. Ok, let's move on. Let's move on. Nos hizo falta uno. ¿Cuál era el error? El último error. El punto faltó. El punto. Perfect. El punto. The period. The period. Exactly. The period. Yes, the period. The period. The last example, a negative one. I am not. I am. No se escucha, teacher. Estoy escribiendo, estoy en silencio, estoy escribiendo. I'm writing out. We're typing out. Sí se escucha. Three. Donde dice no, llévate. Lleva en el no. I don't ship. Lleva al revés la yes. La H. Donde dice his, tiene que ir mayúscula. Mm-mm. No. Mm-mm. La H va antes de la S, tiene que estar cambiada la H con la E y la S. No va al inicio. Is his H-I-S. No. Is his. Let me read it. I am not his friend. I am not his friend. H-I-S. His. La S no va. I am not his friend. His friend. I am not his friend. His friend. His friend. Me lleva. His. No, sure. Porque no estuviera not al principio. He is. No. Is. He is. His friend. And I am not his friend. No soy su amigo, por ejemplo. This is just an example. No soy su amigo. O el amigo de él. Yo no soy la amiga de él o el amigo de él. His friend. His friend. And I am not his friend. I'm not his friend. His. Esa es la forma correcta. His friend. What's the last mistake? El punto. Exactly, the period. Thank you. Thank you very much. The period, exactly. The period.
Ok, como veo que ya me entendieron cómo hacer affirmative and negative statements, let's practice. So I want you to write 10 affirmative and 10 negative right now. 10 affirmative and 10 negative. Yes? Are we okay? ¿Estamos bien? 10 affirmative and 10 negative. De la forma en que les puse los ejemplos, es afirmativo y negativo. Y como pudieron corregir muy bien, entonces ya entendimos cómo hacer affirmative and negative. Please write 10 affirmative and 10 negative. If you have any questions, just let me know. I have not given my favorite color. Questions? No. 10 oraciones afirmativas y 10 oraciones negativas. Así como hemos estado corrigiéndolas, esa es la manera correcta de hacer afirmativo y negativo de este tema. One more time. No. Wait a little bit more. Let's have some more examples. More examples for you to write 10 and 10. Let's have some more examples. Hold on. Affirmative, negative. Yes, I am. I am a teacher. This is affirmative. I am a teacher. This is affirmative. I am a teacher. What is the negative form of this statement? The negative form. I am not a teacher. I am not a teacher. Perfect. I am not a teacher. Perfect. I am a student. No. Of this example. I am a teacher. This example. I am not teacher. Uh-huh, exactly. I am not a teacher. I am not a teacher. Another example. You are my friend. Perfect. You are my friend. My friend. He's my brother. Hold on. One at a time. Wait, one at a time. Okay, you are my friend. You are my friend. This is affirmative. Now tell me the negative form of you are my friend. What's the negative form of you are my friend? You are not my friend. Perfect. You are not my friend. No, this example. Estamos en este ejemplo. One at a time. Uno a la vez. Un ejemplo a la vez. A eso me refiero. Un ejemplo a la vez. Estamos en este. You are my friend. Negative. You are not my friend. Si están escribiendo, les voy a dar tiempo para que tomen nota de estos dos ejemplos. Cuatro. Voy a contar hasta 5 y ya tienen que haber terminado de escribir. 1, 2, 3, 4, 5. Ready. Lo voy a borrar. Ready. Do you need more time? Okay, more examples. He is my brother. Affirmative. Okay, he is my brother. Perfect. He is my brother. Oops, not a comma, period. He's my brother. Negative. Tell me the negative form of he's my brother. He's not my brother. Perfect. He's not my brother. Thank you. He's my brother.
he's not my brother. This is the negative form of this statement. He is my brother, affirmative. Negative, he is not my brother. He is not my brother. Another example. We are good people. Where is Sade? We are good people. Mm-hmm. Sorry. We are good people. The negative form of we are good people. We are not. Dos formas de hacer esta oración negativa, pero ahorita solo vamos a practicar con el verb be. We are good people. Negative. We are not. We are not people. We are not good people. Mm-hmm. We are not good people. People. Perfect. Affirmative, we are good people. Negative, we are not good people. Mm-hmm. Okay, voy a contar hasta cinco para que escriban. 1, 2, 3, 4, 5. Awesome. Están tomando nota, ¿verdad? Yes, yes. Okay, now that you understand how to write affirmative and negative statements, I want you to write 10 and 10. 10 affirmative and obviously 10 negative. 10 and 10 right now on your notebook, on your notebook. Three minutes. We have 3 minutes to complete this activity. 3 minutes. Questions so far? No questions.
No se escucha, o no sé si son los 3 minutos. Yes, 3 minutes. Well, I think you're finished. You're finished, right? You're done. You are finished. Yes, everyone? Okay, so with the attendance. Con la asistencia me van a dar algunos ejemplos. Voy a pasar asistencia y en ese mismo orden me van a ir dando sus ejemplos. Yes? Only two. You don't have to tell me the 10 of them. Only two of your examples. Only two of your examples. Vamos a ver si todavía se encuentran todos activos. Okay. Adelaida, Carolina. Please tell me 2 examples. Mm-hmm. I am a star. Mm-hmm. Affirmative. I am a star. Negative. Okay. I am not a star. Thank you. One more example. It is my car, it's not my car. Can you repeat the negative statement? ¿Puede repetir la negativa? Mm-hmm. It's not my car. It is mm-hmm. not my car. Okay, it's not my car. Thank you. Ana María Reyes. Ana María Reyes, can you tell me 2 examples? Ana María Reyes, are you here? Ya se fue, Ana María Reyes. No lo hizo, Ana María Reyes. Let's move on. Está en el chat, pero no contesta. Okay. Noemi, 2 of your examples. I am a student. Mm-hmm. I am not the teacher. Okay. Okay. Graciela. I like romantic movies. I don't. With the verb be. Naomi. Okay. Ah, Graciela, sorry, Graciela. Huh? Graciela, with the verb be. Así como estuvimos haciendo los ejemplos, encontrándoles el error, pero usando el verb be. No los hizo. No. I am moved, romantic. I am romantic moved. Mm-hmm. Are you a romantic movie? Mm-hmm. Okay. I'm going to give you 2 minutes to write your examples and then I'm going to ask you again, yes? Le voy a dar 2 minutos para que escriba sus ejemplos otra vez usando el verb be, así como estuvimos viendo los ejemplos. Y después okay. Le voy a volver a preguntar. Témese 2 minutos. Next. Gustavo Alberto Guerrero Castillo, 2 of your examples, please. It is a sunny day. Mm-hmm. Negative. It is not a sunny day. Thank you. One more. They are very intelligent. They are not very intelligent. Thank you. Yes. Good job. Let's move on. Okay. Henry. Presente.
Please tell me two of your examples. I am amazing. Mm-hmm. I am not amazing. Okay. One more. We are intelligent. We mm-hmm. are not intelligent. Mm-hmm. Same examples. Mm-hmm. It sounds strange. Son algo es extraño. Mm-hmm. Okay, let's move on. José Aníbal Portillo. Presente. Tell me two of your examples, please. I am a happy student. Mm-hmm. I am not a happy student. Mm-hmm. Next, another example. We are students. We are not students. Mm-hmm. Perfect. Let's move on. José Elías Hernández Pacheco. Literalmente no la entendí. No entendió. Pero no preguntó en el chat. ¿Qué pasó? Next. José Magdaleno Herrera. Buenas, sí. Okay. I'm trying to tell you my affirmative word. Mm-hmm. I am a good driver. And I'm not a good driver. Mm-hmm. Perfect. Next example. That's another one, or that's it? I am a good swimmer. No more examples? And I am not intelligent. Perfect. Thank you. Jose Miguel Blanco González. No se escucha. José Miguel Blanco González. No se escucha, hay problema con su audio. Josué Daniel. Hola. Presente. Miguel, hay problemas con su audio. Todavía hay problemas. Con Josué Daniel en este momento. I am studying. Uh-huh. I am not studying. Uh-huh. He is my dog. He is not my dog. Uh-huh. Hola. Vamos a aceptarla así. Gramaticalmente está correcto. Después vamos a corregir algo en eso. Okay, so because of the time, I am not continuing with this activity. Let's move on to the next activity. Give me 1 minute, please. 1 minute. 1 minute, please.
practice with a worksheet. Worksheet, con una página de trabajo. Worksheet. Vamos a practicar. I'll send you the link for that. Just give me one more minute, please. This is the link. ¿No se escucha? Bien, sí se escucha. This is the link. Please check the chat. Check the chat. Uh-huh. Es un link que acaba de mandar. Mm-hmm. It's a link. Please open that link and work on the examples there. Esto es lo que vamos a llenar ahorita. Mm-hmm. Right now. ¿Dónde mandó el link, perdón? En el chat. Ya estuvo. ¿Qué le doy? Finish. Lo descargamos. Just work on it. No tiene que descargarlo, solamente trabaje en esos ejercicios y después lo vamos a resolver entre todos por si alguien tiene alguna duda todavía usando el verb be. Ya estuvo. Ok. Vamos a esperar a los demás. Hold on. Finish. So in the first one, number one, what's the answer for number one? You are my teacher. You are my teacher. Uh-huh. Number two. He is a doctor. Mm-hmm. Number three. We are in Dominican Republic. Mm-hmm. Number four. It's your dog. Mm-hmm. Number five. They are my brothers. Mm-hmm. Number six. I am sick. Mm-hmm. Number seven. He is in New York. Thank you. So now tell me the negative form of number one. You are not my teacher. Mm-hmm. The negative form of number two. He is not a doctor. Mm-hmm. Number three, the negative form. We are not in Dominican Republic. Mm-hmm. Number four. It is not your dog. Mm-hmm. Number five.
They are not my brothers. Perfect. Number six. I am not sick. I am not sick. Mm-hmm. Number seven. He's not in New York. Perfect. Perfect. Okay. One more. One more. Similar a esto. Un minuto. Salimos. Por cuestiones de batería, me tendré que retirar porque okay. Se me está el celular. Tengo 3% de carga. It's okay, no problem. Teacher, lo enviamos. No, you don't have to send it. Just complete. Okay. Teacher, nos salimos de esto. Sí, del primer link, sí, de la primera actividad ya no la necesitamos, ya la completamos. So I have another one here, another link on the chat. Please check it out. What time is it, teacher? No problem if you have to go, no problem. Teacher, una pregunta. En esta
que usted ha mandado cuando dice I am, se le, después se dice it's, o cómo, no lo entiendo. What part, number one, number two, or number three? Donde dice el verbo to be afirmativo y negativo. Dice much teacher and the long force. No entiendo eso. Veo que uno dice I am, y, pero tiene una cosa it's. O sea, ¿lo vamos a enlazar o cómo? ¿Me entiendes? Ajá, lo vamos a enlazar. Eso es lo que vamos a hacer con la forma correcta. Este es un agregado. Ok, no lo había entendido. Solo les puse esta actividad. No estudiamos esto en las oraciones. Lo que en ese momento el propósito es saber quiénes se saben la forma negativa, the short form and the long form, no, la forma corta y la forma más larga del verbo to be. O sea, pero como digamos I am, ins, puede ser, ¿verdad? No. Okay, if you don't know it, just move on to the next exercise. You are or you're. No, okay, one more time. Hold on. Este ejercicio tiene una parte que no revisamos en clase, pero el propósito es saber quiénes ya saben la forma corta y la forma larga. Es decir, que si salen bien en esta partecita es porque ya lo saben. Y los que no la saben, pues intenten conectar con la forma que ustedes creen que es correcta. Y lo vamos a revisar. Es prueba y error. Y si no saben, pues simplemente vayan al siguiente ejercicio. No se queden en ese. Y ese lo vamos a enviar. No. Solo le diríamos como sería 5. How come? De la primera parte, verbo to be, affirmative, negative. El número uno le diría cómo es la unión, ¿va? Sería de los ordenando. El primero sería 5, como vamos llenando los cuadritos, ¿verdad? 5. Okay, I got you. 5, 3. One more minute. Okay. Yo tengo problemas con el link para ingresar a la. What's the problem? Puedo ver el link. What's the problem? ¿Cuál es el problema con el link? En el chat dice que lo mandó. Sí, es en el chat. En este, el de reunión ahorita, me dice que está mandando. ¿Sí? Pero no lo veo. Perdón, I can send it again. Verbi.
Of exercise number two. Exercise number two. Vamos a iniciar con el ejercicio número dos. Ahí son los cinco statements, five statements. The one that says complete the sentences using the long form of the verb be in the negative form. Number one, Sebastián. I am my friend. Sebastián. Sebastián is not my friend. Is not my friend. Sebastián is not my friend. Number two, Victoria and Daniel. And Sebastián are not fat. Are not fat. Number three, are not. Are not is the answer is for number two. And number three. Number two, sorry. Number three, my ball. Is not. Is not pink. Number four, my mother. Is not. Is not. My mother. Number five. I am not. Perfect. Good job. Okay. Exercise number three. Complete the sentences corresponding verb be form. He is happy. He is happy. He is not sad. He is not sad. Is it a cat? It is a cat. It is not a dog. It is not a dog. Number well, the next it, one it. Is a ruler. It is not a boot. Perfect. Okay, perfect. Now, the first exercise. Match the short and the long forms. Match the short and the long forms. This one. Okay, let me use the whiteboard. Vamos a usar la pizarra para este ejercicio. Yo voy a escribir the affirmative form and you will tell me the negative form. Sorry, the short and the long form. I'm going to type the long form and you will tell me the short form. Short form. I am. This is the long form. What's the short form? I am. You are. Muy suave y mucha interferencia. Una pregunta, teacher. Veo como algo
O sea, lo siento así, ¿verdad? Yo hablo por mi persona, no sé, de lo demás. Este, compañero, de cómo lo sienten, pero lo siento bastante confundido la situación. Este, no sería mejor, teacher, este, no sé, ¿verdad? Si hacerlo como dicen allí, que sería pues empezar por el 1 para seguir por el 2 y así, digamos, cronológicamente, para llevar una idea más, digamos, más progresiva. O sea, no sé, pero supongo que empezaríamos. No, supongo yo que, pienso yo que sería un poco más atesorante o pues más cultivativo el empezar primeramente pues con lo que son las iniciaciones, pienso yo, de las primeras letras, los primeros números, semanas y eso, y luego después de eso empezar con pues la generalidad de los verbos. O sea, lo veo de esa manera y me disculpa porque a decir... digamos que en español yo voy a empezar a dar una clase, tendría que empezar primeramente por las vocales, dar lo que es el A, B, O, A, E, I, O, U. Sí, y entiendo. Entonces, porque de esta manera que estamos, como menciona el verbo to be, solamente estoy percibiendo el be, que sería probablemente el estar, o estuve si es pasado, o estaré si sería presente, pero en esa situación lo veo un poco como con no sé, ¿verdad? Como confuso para las afirmaciones y la digamos negatividades. Como que, o sea, que no lo siento muy calibrado pues para poderlo entender, porque así vamos, no lo siento bien. Ya entiendo lo que me está diciendo, sí. Solamente que voy a pedir permiso para mostrar la planificación de esta clase. Solo permítanme un momento. Gracias. Estoy pidiendo autorización para poder mostrar la planificación de esta clase. Entiendo lo que me está diciendo, Mr. Herrera. Lo que pasa es que el módulo sí es principiante 1. Sin embargo, ya tenemos, en mi calidad de maestra, ya tengo lo que es la planificación para esta primera sesión. Y en base a esa planificación, yo estoy trabajando. Esta planificación fue creada previamente por el equipo. Y se está trabajando en base a eso. Sí, entiendo lo que me está diciendo. Quizá ya debería haber como un nivel básico para ya iniciar a esta clase. Eso lo entiendo. Un nivel básico sería ya saber los colores, los números, el abecedario, las expresiones, los saludos. Sí. Me pareció haber escuchado que en algún momento cuando estaban expresando acerca de las afirmaciones en la parte del verbo ahí, mencionó que estaba gramaticalmente hablado, estaba bien, pero uh-huh. A la altura de empezar, pienso que primeramente en parvularia les enseñan lo que son ilustraciones o dibujos, y supongo, ¿verdad? No sé, posiblemente que me perdonen todos y usted principalmente también, ¿verdad? Que cuando vamos a iniciar tenemos que tener algún alcance
ya digamos de comprensión en algo, pero en este caso los compañeros que pues, si ya tienen conocimiento de algunas palabras en inglés, pues yo supongo que fuera bueno iniciar como correspondería para darles un refortalecimiento en tanto la escucha como la pronunciación, porque se tendría que soltar un poco más la lengua y agarrar un poco más seguridad y que fuera un poco escrito en la pizarra. Esa última parte no le comprendí. ¿Qué se refiere con que fuera escrito en la pizarra? El que fuera escrito en la pizarra, por ejemplo, para hacer la exposición de la enseñanza, ¿verdad? Porque, vaya, en base a lo escrito, que fuera bueno como tener, por decir así, en esta parte de aquí, esta letra con esta es, significa este, ¿verdad? Entonces, y ya con este tenemos la conjunción de esta cuestión que dice aquí, porque estamos en este, ¿verdad? And be, will be. Entiendo. Vamos a hacer un pequeño sondeo. Por favor, escríbanme en el chat los que hasta el momento han comprendido cómo utilizar el verbo be en una affirmative statement y en una negative statement. Solo escriba sí, los que ya comprendieron esa parte. Sí, sí, sí. Hay tres que dicen poco y los demás, sí, sí, sí. ¿Cómo se le escucha a Miguel Blanco? Teacher, una pregunta. Es que fíjese que quizás hubiéramos comenzado como dijo el señor, pues yo sé que el señor quiere aprender, pues, pero bueno, yo tengo ya tengo tiempo de no saber de esto del inglés y ahorita he venido como en curvas, como que cuando usted va como le como inicia un niño, que usted que el niño quiere que camine, pero primero tiene que gatear y después de gatear tiene que caminar, pues. Yo sé que usted está siguiendo los lineamientos que le han dado, como, pero como usted como profesor tiene que tener una iniciativa de saber quiénes pueden y quiénes no para fortalecer esas áreas. Comprendo. Estuvimos haciendo eso del inicio. No podemos tomar toda la clase para revisar tema por tema. Pero sí lo podemos estar haciendo al inicio de cada clase, haciendo como un pequeño review de un tema específico. Si ustedes quieren, podemos empezar así. La mañana, la clase de mañana puede ser la primera parte para practicar colors or numbers o algún otro vocabulario. Y luego hacemos una pequeña dinámica para ya luego iniciar de lleno en lo que sí es el contenido para la clase de esa noche. ¿Les parece bien? Yo sé que algunos tienen las cosas frescas. Okay, vamos a hacerlo uno a uno. Gustavo, usted estaba hablando. Yo sé que algunos están frescos, pues otros no estamos muy frescos con los conocimientos, ¿no? Ahorita cuando usted dice los verbos ya me voy recordando, pero a veces nos pasamos una cosa después a otra, ahí donde hay muchas confusiones, pues. Que a veces nos pasamos de estar viendo una página, nos vamos a otra. Hay que ir modo de pausa, pues, poco a poco. Para que, yo sé que es la primera clase, entendemos, porque hasta no hemos pasado hasta la hora, porque dijimos a las 10 y ahorita son las 10 y 20, pues, todavía no llegamos a nada. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer es eso, vamos a estar tomando unos minutos de la clase para hacer ese preview de esos temas que necesitan reforzar algunos y luego vamos a dar inicio a lo que es el contenido de la clase, que es lo que ya está planificado. Como le digo, todavía no me han dado autorización, si les puedo mostrar la planificación, pero si mañana me dan autorización se la voy a mostrar en base a lo que se trabaja con inglés para el trabajo.
vamos a terminar acá. Es cierto que nos pasamos porque iniciamos tarde también. Por eso estamos pasándonos un poquito de la hora. No va a ser así siempre, sino que iniciamos un poco tarde, entonces para cubrir el contenido, pero tiene razón, vamos a terminar en este momento. Y mañana y todas las demás clases vamos a tomar minutos de del inicio para hacer esos pequeños repasos de esos temas básicos o para reforzarlos, mejor dicho, porque yo estuve sondeando y me parece que en la mayoría de ustedes saben esos temas básicos. Pero tiene razón, lo vamos a hacer de esa forma, no hay ningún problema. Si todos están de acuerdo, me escriben sí y se pueden desconectar y mañana continuamos. Bye, bye. Bye, bye, teacher. Good night. Good night. Okay, everybody, have a nice night. Good night, teacher. Gracias. Night. You're welcome. Bye. Thank you. Bye. Bye. Good night. Good night. Take care. Good night. Good night.